En el episodio de hoy, cuando estaba saliendo de mi casa para hacer unas compras, vi algo extraño en la puerta de mi casa. Sí, pato tonto. Y esto es muy raro porque yo me llevo muy bien con todos los vecinos del edificio. Te dije que yo no fui, aunque pienso que sos un tonto. No lo escribiría en la puerta de la casa. ¿Para vos fue señor Bigotes? Sí. Yo siento que ustedes le están echando a la culpa al señor Bigotes porque no quieren confesar que fueron ustedes no, dos. No, no, te juro. Señor Bigotes hace unos días me dijo de hacerte una broma. ¿Cómo que una explosión? ¡Se está prendiendo fuego! A ver, además de escribirme pato tonto, acaban de poner una bomba en la puerta de mi casa y se está prendiendo fuego adentro del tarro. Los saludos del día de hoy son para Yamilet Soto, Ileana Ricardi, Sánchez 567. ¡Hola, hola, pachitos y patitas! Hoy tenemos un día muy entretenido porque todos los días con Pato Viral son divertidos. Tengo que contarles algo muy importante. Algo extraño sucedió en mi edificio en el día de hoy. Hace unos minutos, cuando estaba saliendo de mi casa para hacer unas compras, vi algo extraño en la puerta de mi casa. Sí, así como les cuento. Así que acompáñenme porque les voy a mostrar lo que pasó. Como pueden ver, escribieron en la puerta de mi casa, Pato Tonto. Esto es muy raro porque yo me llevo muy bien con todos los vecinos del edificio. Pero creo que tengo sospechas de quién pudo haber sido. Quizás fue el señor Bigotes, porque él siempre me hace muchas bromas. Entonces estoy pensando que él pudo haber escrito eso para hacerme una broma. Aunque también estoy pensando que pudo haber sido Vicky con Francisco. Porque yo veo las letras como están escritas y parece que pudo haber sido un niño. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue señor Bigotes o fue Victoria con Francisco? Dejen ahora mismo su respuesta y lo que piensan acá abajo en los comentarios. ¡Te dije que yo no fui! ¡Dejá de molestarme! Te voy a dar una segunda oportunidad para que confieses. ¿Vos escribiste la puerta de la casa, Pato Tonto? ¡Admitilo! ¡Pato, deja de molestarme! ¡Te dije que yo no fui! Aunque pienso que sos un tonto, no lo escribiría en la puerta de la casa. Bigotes, si vos pensás que soy un tonto, entonces salí ahora mismo de la cama y salí de mi lugar. Tengo miedo de que tengas pulgas y me contagies. Pato, yo no tengo pulgas y déjame que estaba durmiendo la siestita tranquilo. ¡Préstame la cama! Bigotes, a ver, espera, no me tires con nada, no me golpees. Te voy a hacer una última pregunta. Si vos no fuiste, entonces, ¿quién pudo haber sido? ¿Quién escribió eso en la puerta? ¡Pato! Para mí, fue Victoria con Francisco. Hoy los vi hablando y se los veía muy sospechosos. Andá y preguntale. Y por favor, cerrame la puerta. A ver, yo quiero preguntarle a ustedes quién escribió Pato Tonto en la puerta, porque me parece que la letra es de un niño y el único niño que hay en la casa es Francisco. Entonces... ¿Fue quién? Casa. A ver, Francisco, pará. Yo tengo acá un chocolate para darte. Si me decís quién escribió Pato Tonto en la puerta. ¿Quién fue? Una casa. A ver, vos estás diciendo que Francisco escribió la puerta y casi ni siquiera sabe hablar. A ver, pará. ¿Por qué? Vos lo podrías haber ayudado a escribirlo. Pero no sabe ni dibujar, va a saber escribir. Vos estás loco. Para mí fue señor Bigotes. ¿Para vos fue señor Bigotes? Sí. Yo siento que ustedes le están echando a la culpa al señor Bigotes porque no quieren confesar que fueron ustedes no, dos. No, te juro. Señor Bigotes hace unos días me dijo de hacerte una broma. ¿Cómo que una explosión? ¡Se está prendiendo fuego! A ver, además de escribirme pato tonto, acaban de poner una bomba en la puerta de mi casa y se está prendiendo fuego adentro del tarro. A ver, está claro
que la persona que hizo esto se acaba de ir en el ascensor. Así que se me está ocurriendo una idea para descubrir quién está haciendo todo esto. Lo que voy a hacer en este momento es quedarme escondido aquí. Quedarme escondido acá en donde están las escaleras. Entonces, seguramente la persona que me está haciendo todo esto, la persona que me está molestando, va a volver muy pronto. Y estando aquí escondido, lo vamos a poder encontrar. Miren, hay un niño en la puerta de mi casa. Parece que sigue escribiendo, está intentando escribir algo más. Así que llegó el momento de acercarme y de preguntarle quién es. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo en la puerta de mi casa y por qué me estás escribiendo pato tonto? Y también, ¿por qué me pusiste una bomba? Quiero respuestas ya de quién sos. ¿Cómo es tu nombre? Lolo, yo no hice esto. ¿Cómo que no hiciste eso? A ver, mostrame tus manos. ¡Mirá! Tienes un dedo rojo. Y casualidad que la pintura es de color rojo. No, yo no fui. ¿Cómo que no fuiste? Lo estoy viendo. A ver, ya a esta altura no me importa ni cómo entraste al edificio ni cómo llegaste a la puerta de mi casa. Vamos, que quiero hablar con tu mamá. No, pero yo no fui. ¿Y quién fue entonces? Fueron ellos. ¿Quién? ¿Quiénes son ustedes? ¡No! Llegó el momento de que me expliquen quiénes son y por qué están haciendo todo esto. Primero, me escribieron la puerta de mi casa y me pusieron pato tonto. Segundo, explotaron una bomba en la puerta de mi casa. Tercero, el señor que está acá atrás mío me llenó de espuma. No solamente la cámara, sino también toda mi cara. Entonces, ¿me van a explicar quiénes son ustedes y qué hacen en mi casa? Acá está Francisco, él es mi hijo, ya lo conocen, así que él está bien que esté aquí en la casa. ¿Su nombre es Lolo de verdad o también me mintió con eso? No, me llamo Lolo y él es mi hermano que lo imité. Ah, claro, él no estaba recién. No, yo lo imité hace un rato. Para... Oh, bueno, tranquilo, invita a quien quieras a mi casa, ¿eh? Entonces, Lolo, yo creo cinco. ¿Somos amigos o enemigos? No entiendo la parte todavía. Señor, ¿cómo es su nombre? Valentino. ¿Valentino, Choclo 5? Muy bien. Me cae mejor tu hermano por ahora, ¿eh? ¿Lauti? Sí. ¿Vos fuiste cómplice del niño que está ahí atrás que me tiró espuma? No, ¿por qué? Él fue cómplice de él, de Valentino. ¿Quién ayudó a quién? Esperen. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Francisco, con vos estoy muy enojado porque vos me tiraste espuma. Igual Choclo 5. Muy bien. Y Lauti, yo que los cinco también. Entonces, ¿me pueden explicar quiénes son ustedes y por qué están adentro de mi edificio? Somos tus vecinos. O sea que voy a tener que verlos a ustedes todos los días acá en el edificio. Sí. Los voy a perdonar por todo lo que hicieron en la puerta de mi casa. Siempre y cuando me digan que sí a la propuesta que les tengo. Que juguemos a las escondidas en todo el edificio. Sí. ¿Les gusta la idea? Sí. Así que, patitos y patitas, no se pierdan el próximo video que voy a publicar aquí en este canal, porque con estos niños vamos a jugar a las escondidas en todo el edificio. ¿Saben qué? ¿Qué? Para el ganador, para el último en ser encontrado, le tengo una gran sorpresa.